No, es que se cae. Muchas gracias, presidenta. Imaginen por un momento que hubiera ganado Anaya o Meade en el 2018. Hoy estaríamos discutiendo en este Senado si se incrementa el IVA a alimentos y medicinas, o estaríamos discutiendo si se endeuda al país por decenas de miles de millones de dólares por el tema de la pandemia. Hoy estaríamos discutiendo si se graba a los más pobres porque el boquete que nos hubiera dejado la pandemia con unos gobiernos que derrochan y derrochan y derrochan dinero, necesitaban cubrir justamente ese boquete. Pero afortunadamente el pueblo de México fue sabio y votó por un gobierno que ni derrocha dinero ni le carga la factura a la gente más necesitada. Por eso hoy estamos discutiendo no subir el IVA en alimentos ni medicinas, ni estamos contemplando que haya por parte del gobierno más endeudamiento. Hoy estamos discutiendo cómo le ayudamos a la micro, pequeña y mediana empresa y a la clase media de este país. Eso es lo que estamos discutiendo. Y yo quiero decirle, no a la oposición, porque no entiende de razones, siempre les gana la víscera, le quiero decir a todas las mujeres de este país, cuando vayan a comprar productos de higiene femeninas, que estos partidos, Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, votamos a favor de que no les cobren el IVA cuando vayan al súper. Y en cambio estos partidos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, votaron en contra de que ya no se les cobre el IVA cuando vayan al súper a comprar productos de higiene femeninos. Y lo mismo a las familias mexicanas que vayan a comprar sus croquetas para los perros o su comida para los gatos, que sepan que ya no van a pagar IVA porque Morena, PT, Partido Verde y Encuentro Social, votamos a favor de que no les cobren el IVA. En cambio, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Entonces, lo que hoy estamos discutiendo aquí es qué partidos estamos con las clases medias y con los pequeños y medianos empresarios del país, y qué partidos están en contra de las clases medias y de los pequeños y medianos empresarios de este país. Que lo sepa el pueblo de México. Muchas gracias y retiro la reserva.